¿Qué pasa? Hola, somos Igorka, un saludo, bienvenido a nuestro humilde canal y hoy vamos a probar otro juego bastante chulo que descubrí en el Nintendo, ese Indie World que ha habido hace poco en abril. Y eso que había un Cat Quest 3 en agosto y que existía este juego con los Cat Quest 1 y 2 y no sabía de qué eran. Y viendo que estaba súper barato de precio, lo que hice es comprarlo con los rewards de Xbox, para Xbox, y probarlo, y nos ha gustado un montón. Entonces vamos a enseñaros un poquito, o a enseñarte un poquito cómo es, porque merece mucho la pena, a la espera de que salga el 3 en agosto del 2024. Antes de empezar a jugar, este juego, que es un juego de rol de acción, un juego de hacer un personaje, mejorarlo y dar golpes y bosses, ¿no? Y dungeons, mazmorras y tal. Vamos a ver qué hablan sobre este juego, a ver qué dicen las redes sobre este Cat Quest. Y, por ejemplo, en la Wikipedia dice que de Cat Quest 2 de Lucas Empire es un juego de rol de acción desarrollado por The Gentle Bros y publicado por PQ. Una secuela de Cat Quest del 2017. Fue lanzado el 24 de septiembre del 2019 para iOS a través de Apple Arcade, PlayStation 4, PC, Xbox One y Nintendo Switch el 24 de octubre de 2019. El juego, los jugadores toman el control de un rey gato y un rey perro mientras trabajan juntos para recuperar sus reinos de la tiranía. Recibió críticas generalmente positivas en el lanzamiento. Es del año 2019 y salió en casi todas las consolas. Aquello, estamos en 2024. Vamos a ver en Hollow Tube lo que dura. La historia principal de Cat Quest 2 dura unas 8 horas. Si son extras, las 10 horas. Y completista son unas 13 horas. Pero bueno, todo depende de lo bien que se te dé, porque hay bosses y es un poco difícil. Hay hasta un. Hay estos son dos juegos. El Cat Quest 3 que saldrá en agosto del 2024. Puntuaciones 77 sobre 100 en OpenCritic, una muy buena nota, bien alto, notable bajo, y 76 sobre 100 en Metacritic. Así que es un juego que parece que está bastante bien. Nosotros lo hemos probado bastante tiempo y está chulo. Entonces vamos a probarlo un poco, porque lo bueno de este juego es que se puede jugar en cooperativo local a dos. Así que vamos a jugar, se puede jugar en solitario, los dos, pero tú dices uno y otro lo hace la IA del juego, y otro en cooperativo que podemos jugar los dos a la vez. Pulsa A. Necesita de dos mandos, está claro, necesita de dos mandos, y vamos a empezar. Bueno, vamos a ver las opciones que tiene, que hay vibración, volumen de la música, vamos a bajar un poco, los efectos especiales bien, y nada más. Mola guitarra. Y vamos a empezar una partida nueva. Ya tenemos esta partida, vamos a empezar la recuadra nueva. Y tenemos el modo historia, que lo que buscan la historia no les complique demasiado, es el modo muy fácil. Y el modo normal, que es un poco un modo normal, que está hecho. No es muy difícil, ¿no? Al final te pueden matar o no, pero al final poco a poco vas aprendiendo a jugar. Vamos al modo normal, aunque ya te digo, si se te pone de complicado, te pones, cambias al modo historia y ya está. Bueno, vamos a jugar. Hace mucho tiempo dos reyes lucharon contra ella, pero acabaron cayendo de esa misma corrupción. Sin embargo, la profecía anunció su regreso. Eso somos nosotros, ¿no? ¿Sí? Pero su luz puede brillar a través de la oscuridad. Rivera, mi aullamiento. Cueva de las Balas está totalmente localizado al español, eso es muy chulo. Dice Kirri, mis reyes, por fin estáis de vuelta, la profecía se ha cumplido. Soy yo, Kirri, vuestro leal consejero. El mundo está en peligro, seguidme. Vale, ya podemos mover. ¿Ves? Para mí me encanta. Es muy bonito, es un juego muy bonito que se ve con... ¿Qué pasa? Es que tengo el guante. Ah, lo del hacha. Ah, yo tenía el hacha, yo la espada. Son las primeras espadas. Es un juego muy bonito, muy colorido. Uno es un gato, uno es un perro. Yo soy un gato. Vale. Si los dos somos y tú eres un perro. Y hay que seguir una serie de misiones principales y unas secundarias. Dice que nos vamos en el otro lado. Nos van a dar misiones principales y secundarias. Lo único que va por niveles. Entonces, ahora que estamos en el nivel 1, juega valiente. Hay tesoros que coger. Hay mejoras. Te lo llevas. Y vamos a luchar. Cuando se pone en rojo, es para a hacer algún disparo o hacer algún ataque. Vamos a explicar un poquito. Un segundo antes de coger y tal y equiparnos. El botón A
es esquiva, no hay... O sea, se puede esquivar todo lo que quieras, no hay un límite de esquivas. Botón X es para tapar. Efectivamente. Elegiría ganada y no ves nada. De momento. Luego tenemos las tres rayitas, que ahí es para equiparnos las cosas. Entonces, no. Aquí ya, por ejemplo, esto es lo primero que hemos cogido. Que este es el trapo de perro, lo puedes equipar. Y yo lo equipo el mío, que me sube más uno en vida. Vale, vamos a empezar a luchar para escapar de los ataques enemigos. Bueno, te lo están explicando ahora el tutorial. Entonces, el ataque enemigo lo sabes cuando hace el... pues se pone en rojo. Entonces, en cuanto ves la base roja, el círculo rojo, hay que irse. Por el poder de los primeros reyes, despierta la fuerza que hay en ti. Has aprendido Llamiaorada y congela zarpas. Esas son las primeras magias que aprendemos. LB para hacer la magia. ¿Veis? Entonces son magias que se van rellenando en la barra morada. Bueno, nos hemos cambiado un poquito de sitio porque ahí arriba estaba mi perfil que estaba enseñando y estaba ahí tapándolo con nuestra imagen. Vale, arriba tiene dos barras, el 1 quiere decir el nivel en el que estamos, la barra roja es la vida y la barra morada es la magia. Mira, voy a hacer la magia y va a bajar. ¿Ves? Hace una magia y le baja la mitad. Lo que dice, lo que te quita la magia... Pulsa, a ver, pulsa. Lo que te quita, lo que, la cantidad que te quita la magia es... ahí abajo pone 5 MP, prende fuego a los enemigos, ¿no? Pues... O 5 MP, prende fuego o congela. 5 MP es lo que te quitan. Debemos tener 10, te quitan 5, la mitad. Y ahí puedes elegir el botón en donde quieres ir. Vamos a continuar, poco a poco lo vamos explicando, venga. Vais a morir mucho, se va a morir mucho, ¿eh? Que parece infantil, pero no es difícil. Mira, estos se pinchan. Eso te está enseñando que esos pinchos pinchan y te quitan vida. Así que puedes utilizarlos a tu favor para que mueran ellos o en tu contra y te pinchan ellos. Entonces, ¿tú ves? Si te sigue así, tú te pones cerca para que te siga, te pinche. Tú ponte aquí, al otro lado. ¿Ves? Muy bien. Y a eso solo le afecta a los pinchos. O algunas magias, a cada uno le afecta una cosa. Si estás en solitario, como puedes jugar con los dos a la vez, pero se va cambiando con el Y para cambiando lo que sea. Pero bueno, ahora estamos en pareja, así que podemos jugar. Vamos para allá. Esos rojos que van a atacar. Bien. Cojo eso. Todo el dinero que se coja es conjunto. Luego, en cambio, las armas y las armaduras son separadas. Cada uno tiene que coger una. No, no se duplican. Vale, eso es para descansar y que recuperen la vida. Y no sé si la magia. La magia también te recupera todo. Vamos. Esto nos va a gustar un pelo, pero unos reyes malvados os han usurpado los tronos. Leonel el purro seguidor. Bueno, está todo localizado al idioma gatuno. O perruno. Entonces hay cosas que pone muy de gatos y de perros. Y lo vendo en Labrazor. Labrazor. Por eso vosotros podéis ayudarnos, mis reyes. Vámonos. Venga. Se prepara y para atrás. Ahí está. La red real te permite viajar rápido en tu sesión. Entonces esos son los mundos a los que podemos ir. Y de momento solo tenemos abierto dos. Vámonos a este de aquí. Eso sí, cada mundo es más difícil, necesita unos niveles. Si tú te vas a un mundo de nivel superior al tuyo, te pueden dar pa'l pelo. Ya estamos en Felinia, aunque Leonel es quien manda en este lugar. Una herrera llamada KitKat prometió que nos ayudaría. Nos vemos aquí. Hay que ir hasta KitKat. Bienvenido a casa, Sumiaufestad. No sé qué quiere hacer, Eric, pero hay que ir poco a poco, ¿vale? Yo sé que tú has jugado un tiempo, pero hay que hacer las cosas en orden, despacito, ¿vale? Para que la gente vaya viendo cómo va. Si vamos más rápido, nos van a matar. Como ve,
veis, estos tienen más nivel que nosotros ahora mismo y nos cuesta un poco matarlos. Pero vamos a seguir un poco. Es importante que sepas en todo momento qué nivel tiene cada cosa. Este es nivel 4 y este es nivel 2, entonces nos va a costar bastante matar. Pero hay que utilizar las magias muy a menudo. Mira, ya hemos subido al nivel 3. Vale, vamos a seguir un poquito, pero en cuanto veamos que hay mucho nivel, hay que hacer misiones secundarias para subir de nivel. Y hay que farmear y estar por ahí matando en otras zonas y hacer... Sobre todo hacer muchas misiones secundarias, porque si no, pues supera el nivel. Y nos pega mucho. ¿Ves? Este nivel 3. Esto con nuestro nivel. A ver la nota aquí en la puerta. Oli, he salido un momento. Volveré pronto, chicos. Vale. Este juego hace dos días. Me preocupa que se haya metido en algún problema. Está hablando de KitKat. ¿Has olfateado su olor? Buen chico. ¡Ay! Es decir, buen trabajo, su ladrestad, ¿ves? O miau o ladre. Somos perros y gatos. Sigue el rastro blanco. Vamos a seguir el rastro blanco. A ver qué pasa. Bueno, una cosa. Este librito lo que hace es volver hacia atrás en el tiempo. Te retrasas en el tiempo de la misión para empezar donde empezaste esa misión. Por si acaso te va mal o quieres cambiar de armadura, etcétera. Entonces, no creo que vuelva. Vamos a seguir. Algo pasa. Ayúdame, chicos. Vamos a ver qué pasa. Creo que hay una moneda y hay que coger dinero y hay que farmear, ¿eh? En este juego hay que farmear bastante. Es 4. Espera un momento, ¿vosotros sois de quien Skirri me habló? Ay, perdón por mi descortesía, son mi majestades. Estoy desesperada, dice. No tengo fuerza para conseguir los minerales. ¿Me ayudáis, por favor? Tres, yo paso por aquí. Tres, dos, uno, ya. Hay que ir detrás uno detrás de otro porque se pone donde pisa. Venga, vamos allá. Bien. Uy. Vamos allá, bien. Muerto. Miramos esto y hemos conseguido un mineral. Y ahí hay una cajita. Hay que conseguir los otros y matar. Ahí tenés más, sus majestades. Voy yo primero. No, espera, Eri. Vamos a coger esto. Despacito, ¿vale, hijo? Pero hay uno recto. Tres, uno recto. Vale, ojo. Este que se pinche. Bien. Corre. Suerte. Chaleco filiventurero. Yo me lo pongo. Ahora yo quiero ser el mago. ¿Quieres ser el mago? Sí. Eri, no toques nada. Venga, pon, cógelo. Quiero ser el mago y quiero ser el mago. Vale. Espera, ¿eh? Vale, vamos para allá. En rojo, voltereta. Bien. La madura acaba ya. Vale, me la pongo. RB. Este. Estoy... Eri, por favor, no nos mareemos. Vale, hijo, de verdad, Por favor. Es que siempre hace lo mismo. Me marea. ¿Qué ahora quiero ser? No, ahora quiero ser. Vale, venga, vamos. ¿Qué col vas a coger? Este. ¿Seguro? Sí. Vale, yo tengo este. Entonces, este es el que tengo. Este me da más vida. Pero me quita ataque. Este me quita ataque y me da más vida. Vale. Venga, vamos. Luego va a haber un momento, sígueme, luego va a haber un momento en el que uno va a ser el cuerpo a cuerpo y el otro el mago. Le damos los minerales aquí. Estoy impresionada, nos vemos en el taller, chicos. Corazón.
Vámonos. Bueno, primera submisión hecha. Vamos para allá al taller. Bueno, ahí hay un cofre, pero no se puede abrir porque nos falta algún tipo de llave. Una llave dorada que no tenemos. Así que vamos al taller, que aquí nos mejorará muchas cosas. Dice Kidgar, ¿cuánto dice que son los impuestos? Lo siento, señora, los gatos que no sigan las nuevas leyes serán perseguidos. Uf, vale, toma. Vamos a mejorar. Así que será vuestra herrera personal. Eso es, si necesitáis que mejore una armadura, venid a verme. Esta solo mejora armaduras, no mejora espadas. Me imagino que encontraremos a alguien que mejorará espadas. Sí, mejora. En principio no, Eri. Solo mejora armaduras. En principio del juego, lo que hemos jugado nosotros. Vale, entonces coger la armadura que tenéis puesta. Y es que eso tenemos. ¿Cuántas monedas tenemos? 176. Podemos mejorar las dos. Podéis mejorar tanto como dinero tengáis, pero bueno, vamos a mejorar un nivel cada uno y ya está. ¿Y cuánto vale ahora? A ver, 40. Vamos a mejorarla. Y estamos en nivel 2. Vale, ahora tenemos 116, podríamos mejorarla otros 60. Vale, 40, serían 40, 40, 80. Bueno, de momento así aguantamos, ¿vale? ¿O quieres otra? Yo voy a mejorar. No, si mejoras tú, mejoro yo. Venga, dale. Pero... No, dos no, uno, un nivel, solo un nivel. Podéis mejorar todo lo que tenga el dinero, pero solo un nivel. Para yo también mejorar. Casi estamos más chetados. Bueno, por lo menos aguantamos un poquito más de daño. Pero nos hemos quedado sin dinerito, así que hay que farmear dinerito. ¿Esto quiénes son esos? Noticias Gatupenda. Los hechiceros también quieren ayudar a luchar contra Leonel. Gatemos hasta la gatisede arcana. Han dado 100 euros. Venga. Todo lo que veáis por ahí hay que farmearlo, ¿eh? Vale, con los enemigos que vayan saliendo por el camino. Porque te dan experiencia. Es importante. Bueno, la magia se va recuperando cuando vas dando golpes a los enemigos. Mira, veis, ahora no tengo nada. Y cada vez que les doy un golpe, se me recupera la magia. Vale, vamos por aquí. No, Eric, vamos por aquí. Bueno, te dicen en las puertas el nivel que es la mazmorra, el dungeon. Aquí, Eric. Venga, vamos. Y otra misión y de nivel 2. Vale, vamos por aquí. Ya te lo he explicado, la teoría de las líneas temporales infinitas. Miau. Un perro, no nos invaden. Claro que no. Tranquilo, son los tipos de los que os hablé. Por todos mis bigotes, rápido entrad, sus miaujestades. Entramos. Aquí es para mejorar magia. Sí. ¿Queréis mejorar vuestra magia? Vale, estas son las magias. ¿Cuánto piden? 150 y 150, chaval. Tienes y tenemos 140. 300. No tenemos oro suficiente para mejorar. Esto vale más caro. Así que de momento utilizamos las magias. Ya está. Aquí podemos leer esto, que es magia prohibida 6. Viajar en el tiempo es peligroso para evitar una paradoja. Todo de seguir su orden. Aquí podemos leer que es magia para principiantes 2. Los pentagramas de los hechiceros generan maná más rápido. Úsalo para lanzar más hechizos. Así que aquí ya tenemos la que nos mejora la armadura y la que nos mejora la magia. La magia es muy cara de mejorar. Este vino corriendo. Que vienen los soldados. Por favor, protegednos, su majestad. Tomad esto, seguro que será de ayuda. A ver qué nos da. Vara de rayo. Esta es la vara de magia del mago. Armas de mago disparadas a lo lejos. Es de distancia. Entonces, uno de los dos tiene que elegir distancia y el otro cuerpo a cuerpo. Lo bueno de la distancia es que... Vale, pues. Cógela y se la equipa a él. Entonces él ahora puede hacer a distancia. Y es mucho mejor. Vamos a recuperarnos, ven, vamos a recuperarnos. Aquí. Ya no podemos, estamos haciendo la misión. No, espera. Un segundo. Vamos para allá. Tenemos pelita ahora. Por orden del rey Leonel, todos los hechiceros serán perseguidos y se les atará un pepino. Vosotros dos echaos a un lado.
Claro, el pepino es cuando tienen miedo, ¿no? Los gatos a los pepinos, ¿no? Cuando le ponen un pepino y saltan. Entiendo entonces, no sé qué. Librad a Peñasquito. ¿Qué es Peñasquito? Ah, que es un peñasco de roca. Pero señor, Peñasquito es muy vulnerable a la magia. Te están dando pistas. Es vulnerable a la magia. Al cuerpo a cuerpo es muy duro, es una roca. Pero a la magia sí que le hace daño. Entonces Eric es el encargado de darle y yo solo de darle un poquito. Calla, que no te oigan. Venga, vamos a irnos por ahí. ¿Ves? Le hace mucho daño a la magia, ¿veis? Yo en cambio le hago muy poco o nada. Toma ya. ¡Peñasquito, no! Peñasquito le llaman. Y ahora por ellos. Acordaos, cuando veáis que está en rojo, que van a atacar. Y la voltereta. Pero el mago no. El mago es más de ataque y más de curación. Cuando más adelante consiga la curación. Nivel 5. Bien. Gracias, sus miaujestades. Mi acuerdo, ya estamos listos para Leonel, a la capitago. Vale, Leonel es el malo. Nos da 600 de experiencia por esta misión y 200 más de oro. Ahora sí que podríamos mejorar, ¿no? La magia, ¿mejoramos un poquito las magias? ¿Eh? Espera. ¿Cómo mola esta botella, eh? ¿Esta es la de Cristiano Ronaldo? Sí. Bueno, esta no. A ver, mira, mira, mira cómo mola, ¿eh? Mira, que parece un brillante. Mira, en la cámara parece, mira, mira, mira. Parece esta gente pija. Aquí no hay que se moja. Me la pides, ¿vale? Se está mojando la mesa. Porque tiene más cape. Con todos los aparatos. Vamos para allá, vamos a mejorar. Vais a hablar de los guardianes del libro. Pueden ayudarnos a abandonar las misiones. Pero nunca he enfrentado a ninguna misión, así que jamás he visto uno. Lo estaban explicando lo del libro. Vamos a mejorar las magias. Vale, tenemos 344, 300, vale, mejoramos la mía. Y la tuya. Y la tuya. ¿Qué pasó? Está el dinero, ¿no? Vale. Ya no tenemos más dinero, no podemos mejorar nada. Además, 450 al nivel 2. Pero ahora por lo menos hacemos bastante daño de magia. Él tiene hielo, que es alargada. Mira, las magias son así. No ves. Yo tengo la mía, que es un círculo de fuego. Y todo ese círculo es donde hace daño. Y él tiene hielo, que es alargada. Dale a tu magia. ¿Ves? Y hace daño a lo largo, no a lo redondo. Entonces también hay que tener cuidado eso, de que cada uno tiene una magia. ¿Qué magia tienes? Si haces en un área redonda o en un área alargada. Para tener a los enemigos o a los lados o en, alrededor tuyo. ¿No? Vámonos. Lo mismo. Cuando veis aquí gente, a matarlas. Que nos dan experiencia, dinero para... Cuando veas círculo rojo, voltereta y esquivar. Yo no necesito hacer eso. Pero yo sí. Yo, bueno, ya verás cuando te empiecen a seguir como el dragón o así. Estas son experiencias. Venga, dale al garroquitas. Sí que le hace daño la magia, pero no le hace daño las espadazos. Entonces yo sí que le puedo hacer daño de magia. Ya la acabo de antes, que no tengo magia. Vamos a ver qué nos manda ahora. ¿Preparado para reclamar tu trono, mi majestad? Nivel 7. ¿Somos nivel 6 o qué nivel somos nosotros? O sea, Leonel, este es el malo de momento. Creemos que es el malo, ¿no? ¿Estáis listos? ¿Están listas todas las preparaciones? No sé por qué habla como si fuera vasco. Sí, señor Leonel, jeje. Nadie se lo espera, jeje. Hay bosses también aquí, ¿a que sí? Y bastante tochos. Ese era Leonel, rápido, tenemos que seguirlo. Y la lucha hay que ganar sí o sí. Vamos allá. Aquí. ¿Recuerdas hacia dónde ha ido? Sí. Hay que matar, Eric. Acuérdate que hay que matar todo lo que ves. Nos da experiencia porque en este juego cuanto más experiencia, más subes de nivel. Y cuanto más nivel, más fuerte da. Y va a haber enemigos que son muy fuertes. Este por ejemplo es de nivel 10. Ya están dándonos enemigos de nivel 10. Vale, ¿por dónde era? ¿Arriba o abajo? Oh.
Ya te dije. Vale, hay que ganarle sí o sí. Habéis caído en mi trampa. Dejándolo a nosotros, señor Leonel. Ojo, ojo a estos. Voy a por este. Duros, ¿eh? Son muy duros. ¿Cómo voy de vida? Vale, vamos todos a por uno. Venga, porque si no vamos a por uno... Vamos a dejar cena por este. A por este. A por el azul. Que ya lo tengo ya... Está no lo pasa. Utiliza la magia, acuérdate. Me ha matado. Aguanta, cúrame. Mátalos tú. Mata al azul primero. Mira, yo estoy recuperándome poco a poco. Y tres... Sube cosa por encima mío de vez en cuando. La magia, acuérdate de las magias. Ahora, ya está, venga, vale. No puedo. Venga, a ver si... Tengo poca vida, A ver, la tuya está casi. La tuya está casi, así que tú aléjate. Tiene la tuya está y el rojo le queda poco. Vale, pues Lionel es muy difícil, no tenemos casi magia, macho. A este, despacito, ¿vale? No le hace daño, tu magia no le hace, un montón. Me ha matado, me cago en 10, es que no tengo vida, tío. Vas a ver de vez en cuando por mí. Ahora. No sabía lo que me encontraría al veros las caras, pero sois gatiticos. Disfrutad atrapados en esta isla el resto de vuestras vidas. Como veis, aquí se muere, ¿eh? Luego el mago conseguirá un poder de magia para curar. Porque de momento no tenemos ninguna manera de curar. Vale, ahí tenemos un este, pero no podemos. Tenemos una llave dorada. Cogemos experiencia que nos han dejado aquí y recuperamos. ¿Cómo pasamos al continente? Sangre real, despierta tu poder interior. ¿Qué nos van a dar? Tarpasana. ¿Para ti o para mí? ¿Tú vas a saber utilizarlo? Vale. Nos ha aumentado el maná y lanza pasana. Venga. Equípatelo. En el LB. LB. Vale, tienes dos. Entonces, acuérdate, el zarpasana que es para curar. ¿Lo vas a saber utilizar tú? Vamos por aquí. Aquí tenemos que volver al continente. Nivel 10, por aquí. Sí, yo sé cómo era. Yo me acuerdo de cómo era eso. Me acuerdo. Ah, bueno, aquí no había. No había enemigos aquí, ¿no? Yo creo todavía. No. ¿Hay enemigos? Ah, sí, sí, hay enemigos. Sí. Ostras. Ah, no, pero no nos ataca, ¿no? Ah, no, ponte los dos. Sí, nos ataca. Sí. Boss, primer boss. Sangre real, busquéis un camino para recuperar vuestra tonsa. ¡Ojo a las magias, Eric! Demostrad vuestra valía y os otorgaré nuestra mejor arma. Primer boss. La magia, ¿eh? No vale con la magia, ojo. Vale, es lentito, ¿vale? Vale, venga, va. Vamos a explorar ya. No, ¿para qué? Si no hace falta. Ah, vale. Ah, el hielo, sí. Mira, que tenemos ya casi la mitad. Sí. Hay que seguirle porque te cura. Ya está, lo tengo ya. Gracias. Vale. Pues me ha pillado.
Magia, o sea, salud. Vale. Hay que seguirles, ¿vale? Para el... Hay que estar encima del bolsa, cuidado. Ya está, gracias. Vaya, ha funcionado, gracias. Mira, que queda menos de la mitad. Muy bien, Eric. Vamos, vamos, vamos bien, vamos bien. Solo él hace magia. Como es de piedra, entonces hay que realizar la magia y seguir de magia. Y Eric toca la magia, claro. Mira, que le queda muy poco. Yo sí que dándole le recargo la magia mía, pero no le hago daño. Solo le hago daño cuando le pico el fuego. Mira, que le queda poco. Primer boss, bien. Nivel 10, y nosotros tenemos nivel 6, ¿eh? Hemos podido. El sello del rey, hemos conseguido. Tomad este sello y forjad el arma que derrotará a todos los enemigos. La espada real. Vale, tenemos que... Y nivel 7. Ir aquí. Aquí, ahora. Para salir hay que ir ahí, ahí. Bien. Hablamos con la última misión y ya acabamos este primer capítulo. Vale, pero espera, hay que ir a forjar. Por todos mis votos, estaba la mar de preocupado. Kirri dice. ¿He entendido bien que no lo habéis hecho ni un rasguño a Leonel? Le enseñas a Kirri el sello del rey. Es la marca de los primeros reyes, así que os han dicho que necesitamos la espada real, ¿eh? Esperaba no tener que recurrir a esto, pero me acuerdo. Vamos a preguntar aquí. Vamos a ver. La experiencia, 300. Matar todo lo que veamos. Porque nos da dinero y experiencia. Además, los del camino no suelen ser muy fuertes. No suelen, aunque ahora ya ves cómo me mata. Es bastante divertido, me gusta bastante. La verdad es que se pone difícil luego, ¿eh? Que sí. Hay algunos bosses. Si pudiésemos volver a forjar la espada real, nivel 10. Ahí con él o con ella, a ver qué nos dice, y aquí lo dejamos, Le enseñas a Kit el emblema del rey. Ese emblema es imposible. Kit, tú ayudaste a forjar la espada real. ¿Podrías volver a hacerlo? Calla, Kirri, ahora saben la edad que tengo. Miau. Ejem, vosotros no habéis oído nada. Nos vemos fuera. Ah, podemos mejorar las armaduras. ¿Cuántas tenemos? Vale, la mía. La mía. Porque esto que me da esto. No, tres no, Eric. No, 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 no. Un nivel. Un nivel. De poquito a poco, porque luego encontramos una armadura mucho mejor. Y estas no nos valen para nada. Y nos hemos gastado mucho dinero. De momento no nos han matado mucho. Entonces, con un nivel que. Subimos a nivel 4 y ya está, ¿vale? Nos dan más ataque. Venga. ¿Qué dice la Kitty Gat? No, hay que perseguirla. ¿Qué te digo? Se para aquí. Ahí. Se para ahí. ¿Habéis oído eso? Oh, enemigos de nivel 10. Esto es un rollo porque estos disparan. Y estos disparos sí que te hacen daño. Pero no te vas tan lejos, hijo. No, ya no. Está bien. Esta vez tiene un poco más que acá. Menos. Y dos menos. Bien. A este también. ¡Uy! Me ha dado. Cura, cura. Vale, ya estoy. Allá. Ahora que dispara. Bien. Habéis vuelto a salvarme. Menudo equipo formamos. Es que no haces nada, chica. Esta mujer. Solo nos da problemas y disgustos. Venga, a ver, esto aquí. ¿Y dónde ir? Derrotamos un golpe en el. La otra partida. ¿Esto qué es? ¿Sabéis el auténtico motivo de por qué se rompió en pedazos la espada real? Mirador de Karagato. Fue porque los primeros reyes tenían miedo de su poder. Por eso me dejaron un fragmento, para asegurarme de que nadie volviese a forjarla.
prueba de kit. Hacemos la prueba y acabamos, ¿eh? Vale. Vale, yo quiero... Si me derrotáis, os ayudaré a volver a forjar la espada real. Que es mentira. Esa espada es buena, ¿eh? Ahora cojo el otro. Me mudo. Vale, quieto. No adelantes. Vale. Esa me da más 16. Esta es más fuerte. Que esta que es. Espada de peligro. A ver. La que tenía, ¿no? Vale. Y tú tienes. ¿A ti que te daban? Uy, Eri, que te duermes, lo que dijo. Ya lo dejamos, venga. Tú vas a coger, tú ya tienes eso, ¿no? Yo tengo esta. Vale, venga. Preparado. Cura, está, cura, cura. Está, pues va, utiliza la cura. Vamos a tope de vida. Bien. ¿Ya? Vamos por ello. Preparado, chavales, mi martillo tiene unos montes de órdago. Vamos para allá, ¿eh? Está curando a ese de cura. Cura, 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 cura. Estupendo, chicos. Gil, te da la llave de Leonardo. ¿Qué será esa llave? Con esto podéis acceder a las ruinas donde se esconde uno de los fragmentos. Esas son difíciles, ¿eh? Hay que antes farmear un poco de nivel. ¿A qué ríos ver allí? ¿De acuerdo? Vale. Lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Que Eri se nos duerme. Sé que los perros y los gatos no son capaces ni de mirarse a los ojos, pero me da la impresión que vosotros vais a cambiar ese corazón. Pues estamos aquí. Sí. Vale. Y misión y nivel 10. Genial, quieto. Vamos a dejarlo ahí. Un poquito para atrás, que si no, es que no se ven, no salen cámaras. Estamos aquí tan justos y todo. Y esto es Cat Quest 2. Juego en single player o cooperativo, 1 o 2, en el cooperativo local. Bastante para iniciación del rol, aunque se puede poner bastante crudo. Te digo que mueres bastantes veces porque la vida es muy pequeñita, es todo muy pequeñito. Pero poco a poco vas subiendo, farmeando. ¿Qué te parece? Bien. A él le gusta, a mí también. A ver, se va a liar, al final se va a liar. Ven para acá, que te vas a liar, que te siguen. Nivel 20 y tú eres nivel 10, te doblan al nivel. Es que al final vamos a tener el tiempo. Es el doble de nivel que nosotros. Este de Eric es la leche. Estaba despidiendo ya y ya mira. Es que un golpe de estos nos mata. Ahora vienen tres más. Y nos vendrían que flipas. Este es muy fuerte. Él es más por encima del tuyo. Pero estamos. Claro, ya, pero yo me estaba despidiendo de la gente. ¿Ves? Te matan. Menos mal que juego a los Souls. Nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, pues un like o lo que quieras. O si no, no pongas nada. Si supera las 40 visualizaciones este vídeo, seguiremos con el Gameplay 2 enseñando más cosas del gato y el perro. Como él y yo, como Eric y yo. Como el gato y el perro. ¿A que sí? Y nada, nos vemos en este canal humilde. Eric, Gorka, adiós, adiós. Chao, adiós. ¿Qué salchicha? ¿Qué salchicha? Vale.